Alisa, uh, investigadora entre la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, Massachusetts General Hospital. Um, después de la charla habrá una demostración, un experimento por Alisa para las personas que está, uh, tenían más de 18 años. Um, uh, todo se convierte irán en parte del experimento si tienen 18 años. Um. Pues hola a todos, mi nombre es Alisa, eh, como dijo Taylor, yo, ok, esto es para, ¿cómo paso? Para, para. Okay. Eh, mi nombre es Alisa, me gradué de aquí el año pasado, en junio, eh, del Departamento de Biología. Y ahora trabajo como asistente de investigación clínica en Harvard Medical School, en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts. Y una de las investigaciones en las que trabajo es: estamos estudiando cómo está relacionado el sentido del olfato y con, con el COVID y cómo el COVID puede afectar tu sentido del olfato. Y pues esto lo estamos haciendo a través de una prueba de olfato que puedes hacer desde tu propia casa, que la traemos aquí para que ustedes la hagan si quieren hacerlo. Y pues a la misma vez les voy a estar hablando sobre aspectos de investigación clínica, por, porque pues hay muchos tipos de investigación y hay muchas maneras en las que podemos también aplicar las cosas que hemos estado aprendiendo a través de estos días para analizar datos de investigaciones como esta. Pues ¿por qué necesitamos una prueba de olfato. No sé si alguna vez han pensado en esto, yo sé que yo no había pensado en esto, pero realmente la percepción que tenemos sobre nuestro propio sentido del olfato es bien, es, no, no es muy confiable, porque ¿cómo vamos a saber si estamos oliendo algo bien si no tenemos con qué compararlo? Entonces, pues en nuestra prueba de olfato anterior, una manera de ver esto, pues, es que en nuestra prueba de olfato anterior de una sola tarjeta, eh, las el 45% de los pacientes que tenían COVID eh, inicialmente dijeron que tenían peleado olfato, pero en realidad el 95% de ellos salieron mal en la prueba de olfato. So, ahí pueden ver que está ese 45 versus 95 de que hay, un, hay una brecha de lo que pensamos que eh, es nuestro sentido de olfato y que a lo mejor está funcionando bien y lo que realmente estamos haciendo eh, y entonces una manera de ver la disfunción olfativa es que podemos estar oliendo algo y pensar que huele a otra cosa por ejemplo aquí puse un ejemplo de una persona oliendo una flor y pensando que huele a china y aquí pero también puede ser que además de pensar que huele a una cosa incorrecta también puede ser la percepción más baja o sea la intensidad del olor es menos y aquí también no sé si han escuchado o han visto videos de personas con parosmia que todo les huele como a basura. Eso también es parte de la disfunción olfativa. Pero pues hemos conocido el COVID solamente por tres años, que es algo que eh, a mí por lo menos me impresiona mucho que todavía no sabemos los efectos a largo plazo de el COVID, porque solamente lo hemos conocido desde el 2020. Y pues, ¿por qué esto nos interesa? ¿Por qué querríamos estudiar esto? Pues, el 80% o más de personas infectadas con el virus reportan cambios en su sentido del olfato y el gusto. No sé, eh, eso es algo que se volvió bien común cuando empezó la pandemia, que las personas, eh, una manera de saber si tienes COVID o no era si habías perdido el olfato del gusto. Ahora, las variantes se están moviendo más. Eh, se están alejando más de eso y ya no se ven tanto esos cambios pero como estamos como les estaba diciendo la percepción que nosotros tenemos de nuestro sentido del olfato no es confiable así que aunque ustedes piensen que ah, perdí mi olfato y después me regresó completamente puede que no le haya regresado completamente y eso es lo que queremos ver con esta prueba eh, y sí, lo que estaba diciendo también que cuando una persona reportaba que tenía pérdida de olfato de gusto, era mucho más probable que saliera positivo en una prueba de COVID que una persona que no. Y que si reportabas que, por ejemplo, la tos seca y eso, era más probable que si reportabas pérdida de olfato y gusto, salías positivo que si reportabas tos seca y otros de los síntomas de COVID. Y eh, la recuperación de perder el olfato por COVID es más complicada que la recuperación por otros vi virus que causan los resfriados o los catarros. ¿Por qué esto? Bueno, aquí también les quería presentar: eh, ¿han escuchado sobre el COVID prolongado? ¿Alguien, el Long COVID, ¿alguien quiere decir? Sí. Long co y que ella, ella está diciendo que tuvo Long COVID o tiene Long COVID, que ¿Cómo sabes que tienes long COVID y qué sentiste? Ok, ¿tuviste? Gracias por compartir eso. ¿Por cuánto tiempo te duró eh, la pérdida de olfato y el gusto? Así que gracias por compartir eso. Ella estaba compartiendo para las personas que están viendo el. Eh, la transmisión en vivo, ella estaba diciendo que ella sufrió de COVID y estaba describiendo sus síntomas como inflamación de sus pulmones, que tuvo pérdida de olfato y de gusto por como un mes y medio, y que además el COVID, pues hemos visto que los síntomas te pueden durar de 5 a hasta 2 semanas, pero en el COVID prolongado, como estaba describiendo ella, pueden durarte por más tiempo. Sí, sí. Eh, pues. Para repetir lo que ella dijo, eh, le hicieron pruebas por más de por cuatro semanas y se y hasta la cuarta semana no fue que dio negativo en una prueba de COVID. Así que pueden ver que varía a través de todo el mundo y que se puede ver diferente para todo el mundo. Y por eso también es importante hacer investigación en estos temas porque ahora mismo no sabemos nada de sobre por qué eso le estaba pasando a ella. Y pues esto, estos estudios, hopefully, nos pueden ayudar. Para describir mejor por qué eso está pasando, cuánto puede esperar, cuándo puede esperar que regrese tu olfato y tu gusto, y también pues, ayudar a darle información a otros científicos para que puedan hacer terapias para este tipo de síntomas. Eh, y como estaba eh, explicando a ella, esto puede afectar súper, súper brutal la calidad de vida de las personas que sufe, sufren de COVID prolongado. Eh, por ejemplo limitaciones de los role, las limitaciones de rol significa como, como tú ejerces no sé tú, every, las cosas que haces todos los días físicamente versus, y también tu funcionamiento social como también estaba diciendo ella y pueden ver que las personas esto fue un estudio eh, que está en esta revista científica lo pueden buscar pero estas personas las personas que tenían long covid eh, reportaron que sus limitaciones de rol como estaban este porcentaje versus los estudiantes que sentían que habían retenido lo bastante un 80% versus un 34%. igual aquí pueden ver que la diferencia esto es con estudiantes eh, de uni universitarios que estaban saludables y no tenían síntomas de long COVID. Y lo mismo aquí eh, su salud cuando se les midió su salud actual en comparación con su condición, Pre COVID, pueden ver que eh, la mayoría de la, de la muestra estaba en algo peor o mucho peor. Eh, so, su salud nunca volvió a ser igual. Pero entonces, ¿por qué perdemos el sentido del olfato cuando contraemos COVID? ¿Por qué se puede quedar por mucho tiempo? Pues, la pérdida del olfato relacionada con COVID, como estaba diciendo, es diferente. Una de las, no sé si um, algún, alguien perdió su olfato cuando tuvieron COVID. So, pueden ver, tiene una, sí, fue sí. pues, exactamente, ella está diciendo que solo su, su papá perdió el olfato y que si eh, todo el mundo podía oler, por ejemplo, un plátano, su papá no podía oler eso. Y no sé si se dieron cuenta las personas que perdieron su sentido del olfato, que usualmente si te da un catarro pierdes tu y pierdes tu sentido del olfato es porque tienes congestión nasal y es porque realmente no puedes oler nada. Pero en COVID es raro porque aunque no tengas congestión nasal pierde el olfato. Eso es bien raro porque sí puede oler sin obstrucción, pero no te huela nada. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque una vez el virus se concentra así más en la nariz, pero una vez el virus eh, se, se elimina de la nariz, la inflamación que causó el virus en la nariz se puede quedar. Y esta inflamación es lo que provoca que tengamos una pérdida más prolongada del olfato. Incluso la inflamación puede llegar a ser neuroinflamación, que es algo que vemos también en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer's, y entonces también puede afectar tu cómo piensas, tu memoria, y por eso no sé si han escuchado personas en Long COVID que tienen brain fog, como niebla mental de que no pueden, se les hace más difícil pensar o se les hace más complicado, les toma más tiempo pensar en cosas que antes eh, le, podían hacer súper rápido. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo este estudio? por qué es importante eh, hacer este estudio en lugares como este, en lugares como Puerto Rico. Eh, muchas investigaciones utilizan personas blancas eh, de Estados Unidos para hacer sus investigaciones y quedamos nosotros fuera de la muestra totalmente, entonces cuando nosotros vamos al doctor o cuando van a hacer terapia, a lo mejor no aplican a nuestros a nuestra cultura, a los recursos que nosotros tenemos y por eso es bien importante la, re, la representación nuestra como investigadores en la ciencia, es bien importante que ustedes estén aquí, pero también nuestra participación en estudios para que podamos ser representados en la muestra. Un ejemplo de esto es, yo trabajé con un geneticista en el Hospital San Jorge y vimos, eh, nosotros veíamos muchos pacientes con condiciones genéticas que no se habían descrito antes. Y cuando íbamos a diagnosticar una condición genética, a veces se nos hacía un poco más complicado, porque cuando en las condiciones genéticas se, se diagnostican también utilizando la incidencia que hay en el área donde está. So, si es más común en Puerto Rico, pues es más probable que tenga esa condición genética. Pero, ¿qué pasa? Cuando íbamos a la literatura, no había ningún dato sobre esas condiciones en Puerto Rico, así que estábamos un poco a ciegas para diagnosticar pacientes porque no había información porque no se nos había incluido en los estudios eh, cuando se estaban describiendo estas condiciones entonces por eso es importante que tengamos representación en nuestro en este estudio porque pues sí todas las traducciones a español las hice yo eh, así que el estudio es bilingüe también por, porque pues yo yo traduje todo y Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se ve la prueba? Eh, son seis tarjetas que se ven de esta manera. Eh, las tenemos aquí que se las voy a repartir pronto. Así se ve. Eh, el paquete de tarjetas son seis tarjetas. Cada uno de estos son olores que ustedes despegan la etiqueta y pueden olerlo. Y es olerlo una vez a la semana durante tres meses para poder medir cómo su olfato va cambiando a través del tiempo. Eh, en la primera parte de la prueba les vamos a hacer muchas preguntas demográficas, sobre también sobre su cognición, cómo ustedes piensan que está su cognición después de tener COVID o después de la pandemia, si nunca han tenido COVID, porque no tienen que tener COVID para eh, poder participar de este estudio, y vamos a ingresar las respuestas en nuestro sitio web que se llama testyoursmell.com. Y se te va a pagar 5 dólares por cada encuesta que completes para un total de 60 dólares que te lo envían al final de los, seis me de los tres meses. Y, y pues sí, es súper simple, La, eh, les toma 5 minutos contestar las preguntas. El de hoy va a ser un poco más largo porque vamos a estar recolectando más información. No sé si se acuerdan eh, cuando en el primer... Eh, el primer día que tuvimos el taller de introducción a estadística, donde estábamos combinando distintas variables para ver cómo una afectaba a la otra. Pues eso es una de las razones por las cuales estamos recogiendo más información, porque queremos ver qué cosas afectan, su, pueden afectar su sentido de olfato, su recuperación. Y pues ahí también viene eh, lo que hemos estado aprendiendo. La, los a hacer código, a poder utilizar programación para analizar datos, porque ahora mismo nosotros estamos tratando de reclutar mil personas para este estudio y ya se pueden imaginar si estuviésemos haciendo las cosas una a una, nos tardaríamos por siempre. Así que por eso también es súper útil lo que estamos aprendiendo esta semana, porque eso agiliza mucho el, el análisis de los datos. Y nada, la manera en la que funciona, vamos primero, va a oler el olor y se te va a pedir que califiques la intensidad del 0 al 10 y luego se te va a pedir que nombres el olor, te vamos a dar cuatro opciones y va a tratar de escoger cuál es y luego en esta parte te vamos a dar tres olores y va a tratar de discernir cuál es el diferente a los demás y esto es lo que va a estar haciendo una vez a la semana por tres meses eh, y exacto esto es la, la primera tarjeta todas las tarjetas son así pero con olores diferentes y nada esto es la demostración de cómo se hace que lo podemos hacer una vez ustedes tengan las tarjetas y cómo pueden inscribirse bueno pueden ir sacando a sus computadoras si les interesa participar tenemos varios paquetes que podemos eh, repartir. Si tienen menos de 18 años pueden irse con Michelle y Paulina que van a jugar un juego de eh, olfato en el salón de al lado. So sí, alguien como voy a empezar a repartir si quieren. So. Can I say a yeah. Okay. 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 Um. Muchas gracias, Elisa, por tu presentación súper informativa sobre el olfato y su importancia en la comprensión de ciertas enfermedades. Entonces, ahora es un experimento, pero quiero asegurarme... Que todos conozcan la oportunidad de postularse para ser un embajador de Sprouting. Si deseas visitar el MIT y ayudar a promover la investigación STEM en tu comunidad, puedes aplicar al programa de embajadores de Sprouting. En este programa tendrás la oportunidad de visitar el MIT con todos los gastos pagados y aprender cómo llevar recursos de investigación y STEM a Puerto Rico. Para participar es necesario ser un participante de Sprouting Assembly Community 2023 este evento y también que estás viviendo en Puerto Rico ahora. Um, la fecha límite de solicitudes hoy, así que debes presentar tu solicitud hoy mismo, ¿ok?